el punto débil de toda mujer. Cómo seducir y atraer mujeres hermosas. Deja un like en el vídeo, mi amor, y si eres nueva en el canal, suscríbete para recibir nuevos consejos. Haz esto para ayudar al canal a seguir creciendo. Dejar un like es todo lo que te pido como regalo. Revelando el encanto, domina el arte de la atracción genuina. En la búsqueda de conexiones románticas, el encanto y la atracción suelen desempeñar papeles fundamentales. Sin embargo, la atracción genuina va más allá del mero atractivo físico o de las líneas ensayadas, está profundamente arraigado en la autenticidad, la confianza y la interacción respetuosa. Para los hombres que buscan realzar su encanto natural y atraer genuinamente a las mujeres, este artículo ofrece estrategias interesantes que enfatizan ser fiel a uno mismo y mostrar interés genuino en los demás. La orientación proporcionada aquí ayudará a los hombres a comprender cómo cultivar eficazmente estas cualidades, enriqueciendo así sus relaciones personales. Cultivar la confianza, la base de la atracción. La confianza es más que un simple sentimiento, es una poderosa expresión de seguridad en uno mismo que impacta significativamente el carisma de uno. Cultivar la confianza comienza con la autoconciencia y la autoaceptación, reconociendo tus fortalezas y aceptando tus debilidades. Esta sección explora formas prácticas de generar confianza, como establecer metas personales, realizar actividad física para mejorar la imagen corporal y practicar el diálogo interno positivo. Un hombre seguro de sí mismo no solo se siente bien consigo mismo, sino que también proyecta una presencia intrínsecamente atractiva. Autenticidad sobre clichés, ser uno mismo funciona mejor. La autenticidad es clave para formar conexiones genuinas. En lugar de confiar en clichés o imitar a los demás, ser fiel a uno mismo permite que su personalidad genuina brille. Esta parte analiza la importancia de la honestidad y la transparencia en las interacciones, y cómo estos rasgos pueden hacerte más atractivo. Alienta a los hombres a dejar de lado las pretensiones y mostrar su verdadero yo, incluidas sus pasiones, vulnerabilidades y peculiaridades únicas, haciendo que las interacciones sean más significativas y magnéticas. Escucha activa, participe más hablando menos. La comunicación efectiva no se trata solo de que también te expresas, sino también con qué atención escuchas. La escucha activa implica concentrarse plenamente, comprender, responder y luego recordar lo que se dice. Esta sección brinda consejos sobre cómo convertirse en un mejor oyente, cómo mantener el contacto visual, hacer preguntas reflexivas y reflexionar sobre lo que ha escuchado. La escucha activa demuestra que valoras lo que ella tiene que decir, fomentando una conexión más profunda y un respeto mutuo. El poder del humor, hacerla reír genuinamente. El humor es un conector universal y un elemento clave para crear una atmósfera relajada y agradable. Esta parte del artículo destaca cómo utilizar el humor de forma eficaz, no recitando chistes, sino incorporando la alegría en las interacciones cotidianas. Destaca la importancia del momento oportuno y la idoneidad del humor, garantizando que sea inclusivo y nunca a expensas de otra persona. Hacerla reír genuinamente puede aliviar las tensiones y construir un vínculo fuerte entre ustedes. Elogios que cuentan, más allá de la apariencia física. Si bien los elogios por la apariencia física son comunes, centrarse en cumplidos más profundos y personales puede tener un impacto más duradero. Esta sección explora cómo hacer cumplidos significativos que reconozcan su inteligencia, creatividad o amabilidad. Este tipo de elogios demuestran que la aprecias por lo que es, no solo por su apariencia, lo que aumenta la atracción genuina. Comprender sus intereses, participar en conversaciones significativas. Mostrar interés genuino en sus pasatiempos, sueños y aspiraciones es crucial para construir una conexión significativa. Esta parte analiza cómo aprender sobre sus intereses y comprometerse con ellos. Sugiere hacer preguntas abiertas, compartir experiencias relacionadas y mostrar entusiasmo por lo que ama. Esto no solo hace que las conversaciones sean más interesantes, sino que también demuestra que te preocupas por ella como persona. Respetar los límites, un factor clave de atracción. Respetar los límites personales es fundamental en cualquier relación. Esta sección enfatiza la importancia de comprender y respetar sus niveles de comodidad, ya sea que se refieran al contacto físico, el espacio personal o los límites emocionales. Respetar los límites no solo garantiza su comodidad y seguridad, sino que también aumenta la confianza y el respeto hacia ti, haciéndote más atractivo. La coherencia es carismática, la importancia de ser confiable. La coherencia en sus palabras y acciones genera confianza y demuestra que usted es confiable. Esta última sección analiza la importancia de cumplir las promesas y ser confiable. La constancia al presentarse ante ella, tanto en sentido literal como figurado, demuestra tu compromiso y hace que tu encanto perdure. Al dominar estos elementos de atracción genuina, los hombres pueden realzar su encanto natural y profundizar sus conexiones con las mujeres.
Este enfoque no solo mejora las relaciones románticas, sino que también enriquece las interacciones interpersonales en general, haciéndolas más satisfactorias y auténticas. Si has llegado hasta aquí, amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. La psicología de la atracción, lo que realmente atrae a las mujeres. La atracción es una interacción compleja de factores emocionales, físicos y psicológicos. Para los hombres que buscan comprender qué atrae a las mujeres hacia ellos, profundizar en los aspectos psicológicos de la atracción puede resultar increíblemente esclarecedor. Este artículo explora cómo la inteligencia emocional, las señales de comportamiento y los valores compartidos desempeñan papeles fundamentales en la formación de conexiones significativas. Al comprender estos elementos, los hombres pueden mejorar su atractivo y fomentar relaciones más profundas con las mujeres. Inteligencia emocional, ¿por qué es importante en la atracción? La inteligencia emocional y es la capacidad de comprender y gestionar las propias emociones, así como reconocer e influir en las emociones de los demás. En el ámbito de la atracción, la IA es crucial porque afecta que también puedes conectarte con una pareja a nivel emocional. Una IA alta implica empatía, regulación emocional y comunicación efectiva, todas ellas cualidades atractivas en una pareja. Esta sección explicará cómo los hombres pueden desarrollar su inteligencia emocional para mejorar sus relaciones interpersonales y estar más en sintonía emocional con las necesidades de las mujeres que les interesan. El papel del lenguaje corporal en la expresión de interés. El lenguaje corporal es un componente poderoso de la comunicación no verbal y juega un papel importante en la psicología de la atracción. El lenguaje corporal positivo puede indicar interés y apertura, mientras que el lenguaje corporal negativo puede hacer lo contrario. Esta parte del artículo cubrirá aspectos clave del lenguaje corporal, como el contacto visual, la postura y los gestos, que pueden influir significativamente en la percepción que una mujer tiene del interés y el atractivo de un hombre. Se proporcionarán consejos sobre cómo utilizar el lenguaje corporal de forma eficaz para transmitir confianza y receptividad. Crear una primera impresión positiva. Las primeras impresiones son fundamentales en la dinámica de la atracción. A menudo se basan en una combinación de apariencia, comportamiento e interacciones iniciales. Esta sección analiza cómo los hombres pueden garantizar que su primera impresión sea positiva y duradera, incluidos consejos sobre aseo personal, vestimenta adecuada y presentación de una manera atractiva y segura. Comprender el impacto psicológico de una primera impresión puede ayudar a los hombres a afrontar las primeras interacciones con mayor éxito. La ciencia de las feromonas y la atracción. Si bien gran parte de la atracción tiene sus raíces en factores psicológicos y emocionales, elementos biológicos como las feromonas también influyen. Las feromonas son sustancias químicas liberadas por el cuerpo que potencialmente pueden influir en la atracción entre las personas. Esta parte explora la comprensión científica actual de las feromonas y analiza si acciones como mantener una buena higiene y salud podrían mejorar las feromonas naturales, aumentando así su atractivo. Reflejo: copiar sutilmente movimientos para establecer una buena relación. El reflejo es una táctica de comportamiento en la que una persona imita inconscientemente los gestos, el patrón de habla o la actitud de otra. En el contexto de la atracción, el reflejo puede ayudar a establecer una sensación de simpatía y tranquilidad entre las personas. Esta sección proporcionará información sobre cómo se puede utilizar sutilmente la duplicación durante las interacciones para mejorar la conexión y hacer que las conversaciones fluyan de forma más natural. La importancia de los valores y la ética compartidos. Los valores y la ética compartidos son fundamentales para la compatibilidad y la atracción a largo plazo. Esta parte del artículo examina cómo la alineación de creencias y valores fundamentales puede mejorar la atracción, analizando cómo los hombres pueden explorar y discutir estos temas de manera que profundicen las conexiones y fomenten el respeto mutuo. La vulnerabilidad como fortaleza. Contrariamente a algunas opiniones tradicionales, la vulnerabilidad puede ser una fortaleza significativa en la formación de relaciones. Esta sección analiza cómo la franqueza sobre los propios sentimientos y experiencias puede crear un nivel más profundo de intimidad y atracción, brindando consejos sobre cómo expresar apropiadamente la vulnerabilidad sin compartir demasiado ni volverse demasiado emocional. Mantener el misterio y la intriga sin jugar. Si bien el misterio puede agregar un elemento de intriga a la atracción, es importante equilibrarlo con honestidad y franqueza. Esta sección final explora cómo los hombres pueden mantener una sensación de misterio y despertar el interés de su pareja de maneras saludables que no impliquen comportamientos manipuladores o juegos. Se centrará en desarrollar una personalidad genuina e intrigante que naturalmente mantenga a la mujer curiosa y comprometida.
A través de una comprensión más profunda de estos aspectos psicológicos, los hombres pueden mejorar su enfoque para atraer mujeres, fomentando relaciones que sean significativas y duraderas. Este artículo ofrece una visión matizada de cómo cultivar la atracción genuina, haciendo hincapié en el respeto, la inteligencia emocional y la comunicación auténtica. Si has llegado hasta aquí, amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Construyendo conexiones profundas, estrategias para cautivar verdaderamente. En el panorama de las citas y las relaciones modernas, construir conexiones profundas y significativas es un aspecto vital para crear asociaciones duraderas. Para los hombres que buscan no solo atraer sino también conectarse profundamente con las mujeres, es clave comprender los matices de la comunicación emocional, las experiencias compartidas y el respeto mutuo. Este artículo explora varias estrategias para mejorar la profundidad relacional, demostrando formas de interactuar de manera auténtica y memorable con las mujeres. Comprender sus necesidades emocionales. En el corazón de toda conexión fuerte se encuentra una profunda comprensión de las necesidades emocionales de cada uno. Para los hombres, reconocer y responder a las necesidades emocionales de una mujer implica escuchar atentamente, responder apropiadamente y mostrar cuidado e interés genuinos. Esta sección profundizará en los conceptos básicos para identificar las necesidades emocionales a través de la escucha y la observación activas, brindando orientación sobre cómo responder de manera que validen sus sentimientos y generen confianza. Conversaciones profundas, yendo más allá de la superficie. Las conversaciones superficiales pueden servir como presentaciones agradables, pero se forjan conexiones profundas a través de conversaciones que van más allá de lo mundano. Esta parte del artículo ofrece consejos sobre cómo iniciar y mantener conversaciones profundas, fomentando debates sobre valores, sueños, miedos y aspiraciones. Se destacarán técnicas como hacer preguntas abiertas y mostrar curiosidad genuina sobre su vida como métodos para profundizar la intimidad conversacional. Compartir historias personales, construir vínculos emocionales. Compartir historias personales es una forma poderosa de crear vínculos emocionales. Al revelar experiencias personales, triunfos y pruebas, los hombres pueden demostrar vulnerabilidad y confianza, provocando una apertura similar por parte de la mujer con la que se conectan. Esta sección explica la importancia del momento oportuno y la discreción al compartir historias personales, asegurando que compartir mejore la conexión sin abrumar al oyente. Creando experiencias compartidas. Las experiencias compartidas son fundamentales para construir conexiones duraderas. Ya sea probar nuevas actividades juntos, explorar lugares o crear nuevas tradiciones, estas experiencias contribuyen a una historia compartida y pueden profundizar los vínculos emocionales. Esta parte discutirá cómo planificar y ejecutar experiencias compartidas que sean significativas y agradables, sugiriendo actividades que pueden ayudar a ambas partes a aprender más el uno del otro en diferentes entornos. El papel de la empatía en la profundización de las conexiones. La empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, es crucial para profundizar las conexiones emocionales. Esta sección explorará formas prácticas de desarrollar y demostrar empatía, como reflejar sentimientos, validar sus perspectivas y brindar apoyo en momentos emocionales. Al cultivar la empatía, los hombres pueden relacionarse y conectarse mejor con las mujeres en un nivel significativo. Respetando su tiempo y compromisos. El respeto por su tiempo y compromisos es vital para demostrar que la valoras como persona. Esta parte del artículo enfatizará la importancia de comprender y adaptarse a su horario y compromisos, sugiriendo formas de expresar flexibilidad y consideración sin sacrificar sus propias necesidades. Señales de compromiso en las citas tempranas. Las primeras etapas de las citas suelen estar marcadas por la incertidumbre sobre los niveles de compromiso. Esta sección guiará a los hombres sobre cómo comunicar sus intenciones de manera clara y respetuosa, identificando comportamientos que indican un interés serio y discutiendo cómo leer señales similares de las mujeres. También cubrirá la importancia del ritmo y la alineación en los objetivos de la relación. Equilibrando el dar y el recibir emocionalmente. Una relación sana implica un equilibrio de dar y recibir. Esta sección final abordará cómo los hombres pueden mantener un equilibrio saludable entre dar y recibir emocionalmente. Se discutirá cómo establecer límites saludables, reconocer cuando ocurre un desequilibrio y cómo abordar estos problemas de manera constructiva. Al implementar estas estrategias, los hombres pueden mejorar su capacidad para construir conexiones profundas y significativas con las mujeres. Cada paso, desde comprender las necesidades emocionales hasta equilibrar los intercambios emocionales, desempeña un papel crucial en el cultivo de relaciones que no solo son cautivadoras sino también enriquecedoras y duraderas. Si has llegado hasta aquí, amor,
comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Romance moderno, adaptación del encanto de la vieja escuela al mundo de las citas actual. En un panorama de citas transformado por la tecnología y la evolución de las normas sociales, el encanto del encanto de la vieja escuela sigue siendo potente, pero requiere una interpretación moderna que resuene con los valores y expectativas actuales. Este artículo explora cómo se pueden revitalizar las técnicas tradicionales de citas para adaptarlas a las sensibilidades contemporáneas, logrando un equilibrio entre el romance atemporal y las realidades de las relaciones modernas. Al integrar el respeto por la independencia, la comprensión del feminismo y el uso sensato de la tecnología, los hombres pueden mejorar sus compromisos románticos de manera efectiva y respetuosa. Encanto de la vieja escuela con un toque moderno. El encanto de la vieja escuela, caracterizado por la cortesía, el respeto y los gestos reflexivos, aún puede resultar muy atractivo en el panorama actual de las citas cuando se adapta adecuadamente. Esta sección explora cómo comportamientos atemporales, como abrir puertas, hacer cumplidos genuinos y mostrar un interés constante, pueden modernizarse para reflejar igualdad y respeto mutuo. Enfatiza la importancia de personalizar los gestos para alinearlos con las preferencias y sensibilidades de las mujeres modernas. Navegando el papel de la tecnología en las citas. La tecnología juega un papel innegable en el romance contemporáneo, desde las aplicaciones de citas hasta la etiqueta de los mensajes de texto. Esta parte del artículo analiza cómo utilizar la tecnología de forma eficaz para mejorar las conexiones en lugar de crear distancia. Los temas incluyen las mejores prácticas para comunicarse a través de mensajes de texto, cómo mantener la intriga y el interés sin un uso excesivo de la comunicación digital y consejos para la transición de conversaciones en línea a interacciones en el mundo real. Respetar la independencia, porque es atractivo. La dinámica actual de las citas a menudo involucra a personas muy independientes que valoran la autonomía y la autosuficiencia. Esta sección explica por qué respetar la independencia de la pareja no solo es esencial sino también muy atractivo. Ofrece consejos sobre cómo apoyar sus ambiciones, comprender sus necesidades de espacio y cómo compartir su vida con alguien sin eclipsar su individualidad. Comprender las perspectivas feministas modernas. El feminismo ha influido significativamente en las citas modernas, promoviendo la igualdad de género y remodelando las expectativas. Comprender las perspectivas feministas puede ayudar a los hombres a fomentar relaciones más equilibradas y respetuosas. Esta parte analiza conceptos feministas clave relevantes para las citas, como el consentimiento, la toma de decisiones compartida y el desafío a los roles de género tradicionales, y proporciona formas prácticas de incorporar estas ideas en las actividades románticas. Ideas clásicas para citas reinventadas para hoy. Si bien algunas ideas para citas son atemporales, a menudo se pueden actualizar para adaptarlas a los gustos contemporáneos. Esta sección sugiere formas de reimaginar escenarios de citas clásicos, como una cena y una película o un paseo por el parque, con nuevos giros que reflejen las tendencias sociales y los intereses personales actuales. Por ejemplo, elegir un restaurante que se ajuste a sus preferencias dietéticas o seleccionar una proyección de película experiencial única puede demostrar atención a sus preferencias. Comunicar intenciones claramente en la era digital. La comunicación clara es fundamental para fomentar conexiones significativas, pero puede ser un desafío en un mundo en el que lo digital es prioritario. Esta parte ofrece estrategias para articular sentimientos e intenciones claramente a través de medios digitales, enfatizando la transparencia y la honestidad para evitar malentendidos y generar confianza en las primeras etapas de una relación. La importancia del consentimiento y el diálogo abierto. El consentimiento y el diálogo abierto son piedras angulares de las relaciones modernas. Esta sección destaca la importancia del consentimiento explícito, particularmente en el contexto de la intimidad física, y analiza cómo cultivar un entorno donde se fomente y valore la comunicación abierta y honesta. También cubre la necesidad de discutir límites y niveles de comodidad, que son cruciales para una relación sana y respetuosa. Equilibrando el romance y la practicidad en las relaciones modernas. Las relaciones actuales a menudo requieren equilibrar los ideales románticos con las realidades prácticas. Esta sección explora cómo mantener una sensación de romance y entusiasmo en medio de las exigencias de la vida cotidiana, como las presiones profesionales y las metas personales. Ofrece consejos sobre cómo integrar pequeños gestos románticos en las rutinas diarias y cómo mantener viva la llama priorizando el tiempo de calidad juntos. Al actualizar el encanto de la vieja escuela para el mundo moderno de las citas, los hombres pueden navegar las relaciones contemporáneas con confianza y consideración.
Esta adaptación no solo se alinea con los valores sociales actuales, sino que también mejora la profundidad y la calidad de las conexiones románticas, creando espacio para asociaciones más satisfactorias y respetuosas.